Hola, buenos días. Bueno, quería daros las gracias por acompañarnos un viernes más en estos ciclos de jornadas digitales que hacemos los viernes desde el departamento, concretamente desde nuestro despacho. Este es mi despacho. En esta ocasión, además, vamos a hacer una cosa que es hablar sobre precisamente habilidades digitales. Quiero agradecer la participación del panel de hoy porque creo que es un panel de alta calidad y excelencia. Tenemos a Laura Rosillo, que es miembro fundadora de la red Talento Pool Senior. Tenemos a Luis Miguel Olivares, director de empleabilidad, director global de 42 en Fundación Telefónica. Tenemos a Miriam Barton, la directora gerente del Servicio Navarro de Empleo. Tenemos a Pedro Echarribar, responsable del Centro de Desarrollo de Vueling en Zaragoza. Y tenemos a Ángel Pardillos, director de Estrategia e Innovación en Iberus Tecnología. A mi lado, además, tengo la suerte de tener a la directora gerente de Tracasa Instrumental, Mara González, que va a ir moderando la sesión. Buenos días a todos. Me gustaría empezar básicamente, creo que a todos tenemos en la cabeza la posición que ocupa Navarra dentro del desarrollo tecnológico y de telecomunicaciones. En el índice DESI, que es el que más o menos normaliza esta situación, estamos en un sexto lugar comparándonos con Europa. Yo creo que tranquilamente podemos decir que estamos mejor que en algunas regiones y peor que otras. Hay espacio para mejora. Y yo creo que lo fundamental hoy es que tengamos un territorio común sobre el que mejorar y sobre el que crecer. Yo creo que tenemos todos en la cabeza que la digitalización es un proceso que elimina el sustrato físico, el sustrato analógico, el sustrato en papel, mientras que transformar digitalmente consiste precisamente en desarrollar los procesos asumiendo esa digitalización. Yo creo que para que esto ocurra hace falta diferentes tipos de capacitaciones, diferentes tipos de habilidades y hace falta manejarlo de una forma ordenada. Ayer precisamente tuve que responder a una interpelación en el Parlamento en la que me preguntaban acerca de la política que tenemos desde el Gobierno de Navarra acerca de la inclusión y la capacitación. Yo creo que transmití el mensaje de que hay bastante trabajo por hacer. Es un trabajo transversal que debe hacerlo con otros departamentos del gobierno y, por supuesto, con la sociedad civil. El plan, en cualquier caso, tiene que ser participativo, consensuado, inclusivo y, sobre todo, ajustado a las necesidades que tenemos en nuestra comunidad. Yo creo que la transformación digital tiene mucho que ver con la conectividad, tiene mucho que ver, sobre todo, con las aptitudes. Tenemos que tener la capacidad de responder a la población y ofrecerles formación ajustada a sus perfiles. Las habilidades digitales tienen que permitirnos hacer lo que hacemos bien y nos tienen que permitir llegar a donde queremos llegar. En este sentido, también hay que cambiar la actitud, tenemos que divulgar más, tenemos que ser más claros y transparentes acerca de qué es transformar, tenemos que ser sobre todo también responsables y fomentar el uso de la responsabilidad. Yo creo que ahora mismo tenemos que tener herramientas para luchar contra el acoso, luchar contra la exclusión digital y probablemente gestionar la infoxicación que produce esa demasiada digitalización de la información que tenemos en la cabeza. Con todo, no quiero quitar ni un minuto más de mi tiempo. Voy a trasladar la responsabilidad de la moderación a Mar González y que ella ya a partir de ese momento dirija la contribución de cada uno de vosotros, pidiéndome las gracias por estar aquí compartiendo esta mañana con nosotros. Buenos días a todos y a todas. Contamos en primer lugar en este panel con la presencia de Laura Rosillo. Laura Rosillo es miembro fundadora de la red Talento Pool Senior, que cuenta con experiencia de 30 años en recursos humanos. Ha ocupado diferentes cargos en este ámbito en la administración pública de la Generalitat de Cataluña, en CaixaBank y en los últimos 11 años como consultora autónoma. Ha dedicado su vida profesional a los sistemas de aprendizaje y desarrollo profesional, especialmente al desarrollo tanto de aulas virtuales como de comunidades de aprendizaje y redes sociales corporativas, y en general a la transformación digital de empresas y profesionales. En cuanto a su labor en Talent Pool Senior, trabaja en poner en valor el talento senior. Esta red colabora con las empresas para el desarrollo de proyectos de gestión de la edad y gestión de equipos multigeneracionales y propone programas de upskilling y reskilling a profesionales senior en sus procesos de transformación profesional. Adelante, Laura. Muchísimas gracias. Buenos días a todo el mundo. Voy a compartir la pantalla porque dispongo de poquito tiempo y quiero decir muchas cosas, ¿vale?
Bien, yo voy a hacer una pequeña introducción a cómo está cambiando el mundo del trabajo y cómo están cambiando sobre todo las profesiones y los oficios y cómo eso está redundando, está repercutiendo en nuestras carreras profesionales. Tiene muchísima culpa la digitalización, culpa o gracias a la digitalización. Pero la cuestión es que hay que tomar cartas en el asunto, ya lo veréis. Mirad, en primer lugar está clarísimo que la pandemia ha acelerado muchísimo la digitalización de las personas. Entre otras cosas porque ya no solamente jugamos con el ordenador o jugamos con el móvil, sino que prácticamente nuestra vida gira alrededor del el ordenador y de la tecnología móvil. Y por otro lado, la pandemia lo que ha hecho también es iniciar un proceso de desglobalización, un proceso de nuevo volver a lo local y de, a la vez, digitalizar muchos de los procesos y las relaciones. Otra de los grandes cambios, de las grandes transformaciones, es que ya el trabajo ya no es un lugar. Hasta hace muy poco, cualquiera de nosotros decíamos, voy a trabajar, voy a un lugar a trabajar. Actualmente eso ya no tiene sentido y nuestro lugar de trabajo es seguramente un espacio digital. Es un espacio donde compartimos, donde intercambiamos información, intercambiamos ideas e intercambiamos procesos. Esto no ha hecho más que empezar. No ha hecho más que empezar y quiere decir que en muy poco tiempo, porque la aceleración está afectando lógicamente a toda la transformación de las organizaciones, dentro de nada realmente todo lo que es repetitivo, todo lo que de alguna manera es un proceso que se repite continuamente de la misma manera, seguramente estará digitalizado. La inteligencia artificial hará que muchos de los procesos realmente no los hagan seres humanos. Seguramente tendremos una fusión entre hombre y máquina muy interesante y que cambiará también, por lo tanto, humanizará, yo creo, el trabajo de cada uno de nosotros. La verdad es que ya está cambiando cuál es este nuevo mercado laboral. La precarización del trabajo está cada vez, yo creo que siendo más grave, y realmente cuanto más arriba de la pirámide, a menos gente afecta. Hay mucha gente en la parte baja de la pirámide, en la parte en la que el trabajo es bajo demanda, ya no es un contrato indefinido, ya no es un puesto de trabajo para toda la vida, sino que seguramente tendremos que ir trabajando en diferentes proyectos, ¿verdad?, en diferentes empresas y en diferentes unidades. Dicen que va, no solo no la pandemia, sino que la digitalización va a eliminar un montón de puestos de trabajo. Como en todas las transformaciones que ya ha vivido, todas las transformaciones, todas las revoluciones industriales que hemos vivido, han hecho desaparecer muchísimos empleos y a la vez han aparecido muchísimos otros nuevos, ¿verdad? Y eso es de lo que vamos a hablar hoy. El que repartía carbón, ¿verdad?, por las casas, pasó a repartir butano años más tarde y finalmente lo que hace ahora es leer el contador del gas, ¿verdad? Esas transformaciones son absolutamente en paralelo a las transformaciones tecnológicas que se viven en las organizaciones. Y eso también afecta al tipo de relación con el empleo, con el empleador, ¿verdad? Del tiempo a cambio de nómina, que es lo que teníamos hasta hace 4 días, estamos pasando a vender talento a cambio de una factura, a cambio de, o sea, yo trabajo en un proyecto porque entiendo de ese tema y a cambio recibo el pago por ese trabajo concreto, no por el tiempo que dedico a ello. Es lo que se llama la gig economy, que tiene que ver con pasar del capitalismo, de alguna manera, al talentismo, ¿no? De pasar del trabajo para toda la vida en un puesto definido a vivir en diferentes proyectos. Pasar de la nómina a la factura. Es lo que está sucediendo de forma muy acelerada, sobre todo en Estados Unidos. Bien, y por otro lado, además, permite la aparición también de cada vez más personas autónomas, más personas que tienen una relación con el trabajo de propietario, digamos, de su trabajo. Es un nuevo artesano, de alguna manera, que su relación con el empleador, por lo tanto, es de igual a igual.
Yo siempre digo que son las empresas las que envejecen. Las personas tienen que evolucionar, tienen que aprender, evolucionar permanentemente. Y las empresas que no innovan, que no transforman sus sistemas de producción, sus sistemas de distribución, etcétera, 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 desaparecen. Hay muchísimos casos que conocéis seguramente. Y otra de las cosas que también está evolucionando, como hemos dicho al principio, es que estamos pasando de lo que es el presentismo, de medir el tiempo en que uno pasa delante de, bueno, sentado en una silla o es igual, o trabajando en el trabajo que sea, pero cuánto tiempo dedica a eso, a lo que se llama el trabajo flexible, ¿no? Lo que se llama de alguna manera a rendir por la productividad que uno tiene. Estas tres grandes líneas son los que de alguna manera van a transformar en los puestos de trabajo. Por un lado, la flexibilidad horaria, otra, la libertad geográfica, es igual donde estés para trabajar. Y en tercer lugar, yo creo que está cambiando muchísimo el equilibrio entre la vida personal y la vida laboral. El cómo abordamos de una forma mucho más holística, mucho más completa, nuestra vida en completo, ¿no? Nuestro desarrollo personal. Y eso unido a que estamos pasando de trabajar en equipo, que era lo que ya hacíamos, lo que sabíamos hacer, a trabajar colaborativamente, que es otra cosa. En el siglo XX, yo creo que un trabajador tenía valor porque justamente conocía algo que no sabía nadie más. Su valor estaba en aquello que él poseía, ese conocimiento que él poseía y que no poseía el de al lado. Actualmente esto también ha desaparecido y ahora de lo que se trata justamente es de compartir aquello que se sabe, de trabajar en voz alta para realmente construir colaborativamente proyectos y procesos. Bien, y por lo tanto, lo que se trata actualmente es de que todos nosotros somos a la vez maestros y a la vez somos aprendices. Estamos en un continuo proceso de aprendizaje. Y eso quiere decir que nuestra profesión, nuestro oficio, está siempre en vías de transformación, en vías de ir hacia otra cosa, que es lo que vamos a ver ahora. Fijaros, por ejemplo, cómo se está transformando todo el mundo de la educación, del aprendizaje, y que ya no tenemos excusa, de alguna manera, para acceder a nuevos conocimientos, a nuevas metodologías, a nuevos procesos, tanto desde el punto de vista universitario, yo os he puesto Mirada X, pero conocéis seguro Coursera, conocéis un montón de plataformas que intentan justamente actualizar continuamente las habilidades y los conocimientos que los trabajadores poseen. Quiero hacer una distinción importante entre lo que es el reciclaje de toda la vida, el upskilling, el incrementar aquellas habilidades que ya poseemos, de lo que es, y quiero diferenciarlo del reskilling, porque una de las cosas que se está produciendo a partir de la transformación digital es que muchos de los oficios y de las profesiones que tenemos están cayendo en desuso, están desapareciendo. Y eso requiere otro tipo de aprendizaje y otro tipo de formación, que no se trata de insistir en lo que ya sabemos, profundizar en lo que ya sabemos, sino que muchas veces cambiar de segmento, cambiar de sector, cambiar de oficio, cambiar de habilidades. Muy bien. Y este proceso, según el Foro Económico Mundial, se tiene que hacer de forma progresiva, pero nos va a afectar prácticamente a todos. Va a afectar a casi todas las profesiones. De forma que tendremos que, en primer lugar, entrar en un proceso de aprendizaje permanente de aquello que ya sabemos para ir pasando a habilidades adyacentes que ahora veremos en qué consisten exactamente. De forma de empezar a analizar cuál va a ser tu oficio, tu profesión de futuro. Bien, de esta manera, ya digo, el Foro Económico Mundial sí que está ya ofreciendo plataformas de transformación profesional, ya no de reciclaje, sino de transformación profesional. Aquí tenéis el modelo que aplica el Foro Económico Mundial y que tiene que ver con ese proceso de ir
navegando hacia otra profesión, hacia otra, otro conjunto de habilidades que están cercanas a las que tú posees, pero que seguramente están evolucionando, están cambiando hacia otro oficio. En este sentido, fijaros que hay ya muchos países que están invirtiendo gran cantidad de recursos justamente en el desarrollo de estas nuevas habilidades. Os he puesto el ejemplo de Singapur, porque en Singapur lo que hace el gobierno es dotar de un crédito económico, diferenciado además por edades, curiosamente, que tiene que invertirse necesariamente en esa transformación profesional, en aprendizaje, ¿vale? Y a las empresas les traslada un modelo de transformación profesional que pasa por revisar las antiguas descripciones de lugares de trabajo que hay en todas las organizaciones, revisarlas de arriba abajo, ver aquellas partes que ya no son, que están obsoletas, que ya no se realizan, analizar qué es lo que están haciendo de verdad los trabajadores en el puesto de trabajo, cuáles son sus tareas y las habilidades que tienen que desarrollar efectivamente, no lo que está descrito en el lugar de trabajo, y ese gap, ese cambio, irlo modelando a través de la formación y el aprendizaje. Normalmente a través de comunidades de aprendizaje, porque este es otro cambio. Ya no hay un formador, una persona que posea el conocimiento, sino que de lo que se trata ahora es de crear nuevo conocimiento y, por lo tanto, las comunidades de aprendizaje en las que participa todo el mundo se convierten en la herramienta fundamental. Bien, en China exactamente lo mismo, el modelo chino ha optado también por un proceso de reskilling fundamental para millones de trabajadores. Aquí tenéis el modelo, porque realmente muchos de los oficios y de los empleos que en este momento desarrollan los trabajadores chinos están cayendo en desuso. Y tiene un gran proyecto, porque cada año pues, pretende no sé cuántos millones, no recuerdo ahora, de actualización y revisión y reskilling de trabajadores a partir de este modelo que tenéis descrito en un informe de McKinsey muy interesante. Bien, fijaros que hay un montón de trabajos, como os decía, que están en desuso. Y sin embargo, hay otros en los que es imposible cubrir esa demanda que ya empiezan a tener las empresas. Este gap, este desajuste, también requiere, por lo tanto, de ese análisis cuando vamos a transformar un puesto de trabajo. ¿Cuál es el puesto de trabajo que está en desuso y cuál es aquel otro que no podemos cubrir porque no hay personas con esas habilidades? Y de esa manera, enfocar todo lo que es el esfuerzo formativo y de aprendizaje en ese puesto de trabajo que no está cubierto. Y de cara a cada uno de nosotros, lo que tenemos que pensar es, bien, yo me he dedicado a lo que sea, al trabajo que sea. ¿Cuáles son las habilidades que yo puedo transferir a otro trabajo diferente, a otro trabajo que no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo ahora? ¿Qué es aquello que vale lo mismo para lo que estoy haciendo y para otro oficio? Son las habilidades transferibles. Por ejemplo, estuve participando en un proyecto de transformar lo que eran secretarias, personal assistant, se llaman ahora, ¿verdad?, en analistas de datos, en curadoras de contenidos, y digo curadoras porque la mayor parte eran mujeres, y en community managers, ¿vale? Esa transformación de lo que era llevar una agenda de un directivo, de lo que era más o menos llevar los contactos, etcétera, etcétera, a gestionar información. Esa transformación es un ejemplo clarísimo de reskilling. Las habilidades transferibles son aquellas que has adquirido a través de tu experiencia personal, aquellas que has adquirido trabajando y que tienen que ver seguramente con la gestión del tiempo, con el pensamiento crítico, con el saber tomar decisiones, con la comprensión lectora, con el saber escribir, con el desarrollar una buena escritura, una buena comunicación escrita, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tenéis un poco cuáles serían esas habilidades que hay que potenciar. Curiosamente, ya sé que estamos hablando de transformación digital, pero la transformación digital no tiene que ver con las herramientas, tiene que ver con justamente qué es aquello que el ser humano aporta en un proceso de desarrollo de un nuevo producto, de una innovación del tipo que sea. Y además,
El COVID. El COVID, ¿qué ha supuesto fundamentalmente? Que muchos de los negocios que hasta ahora requerían de esa presencialidad y de ese contacto próximo, ahora son de bajo contacto. Tenemos que pensar en todo aquello que se puede hacer a través de pantallas, todo aquello que se puede hacer a través de instrumentos que no requieran de la presencialidad. Y eso requiere también de una transformación de cada una de nuestras relaciones, formas de comunicar, formas de aprender. Os pongo un caso que ha afectado, por ejemplo, durante la pandemia a las líneas aéreas escandinavas y que cuando el confinamiento, cuando empezó la pandemia y tuvimos que estar confinados, tuvieron que despedir a 1.000 asistentes de vuelo. Esos asistentes de vuelo se quedaron en tierra, lógicamente, y entraron con la Universidad de Estocolmo y con una gran consultora de recursos humanos en un proceso acelerado de reskilling. Analizaron cuáles eran las competencias que podían aplicar a cualquiera de las demandas que había en ese momento y descubrieron que todos los asistentes de vuelo hacen en su formación inicial un curso bastante profundo de primeros auxilios y de conceptos sanitarios y, en fin, médicos, ¿vale? Así que lo que hicieron es un proceso de reskilling para transformarlos en auxiliares de enfermería. De esos mil auxiliares de vuelo, más o menos la mitad se recolocaron como auxiliares de enfermería en el momento más duro de la pandemia. La Universidad de Estocolmo, con ese modelo, hizo lo mismo, aplicó ese mismo modelo a todo el personal de hoteles. Y los redirigió a las residencias de ancianos. Os pongo este ejemplo porque es un ejemplo muy típico que tiene que ver con un momento determinado, pero que explica muy claramente lo que es una competencia adyacente. Bien, creo que no me he pasado del tiempo que me habéis dado, que estoy justo en tiempo. Y solamente quería dejaros un mensaje, y es que la transformación digital fundamentalmente va de reskilling, va de transformar nuestro oficio, nuestra profesión, no solamente de incorporar nuevas habilidades digitales, no solamente de saber manejar el móvil, el ordenador, sino que va de una transformación mucho más profunda que tiene que ver con mirar hacia el futuro y ver cuál será, en qué se va a convertir aquello a lo que estamos dedicados en este momento. Muchísimas gracias por vuestra atención. Laura, muy bueno y la verdad que una visión y unos datos aportados realmente y sumamente interesantes, así que agradecerte. Recordar únicamente que al final de la sesión todos los asistentes podréis formular preguntas a cada uno de los ponentes a través del chat, ¿vale? Muchas gracias. Vale, pasamos a continuación y un lujo también poder contar con nuestro propio ponente, nuestro próximo ponente, Luis Miguel Olivas. Él es ingeniero de telecomunicaciones, se declara apasionado de la innovación, de la gente y también de la educación. En el año 2012 aterriza en Fundación Telefónica, movido por su gran pasión y inquietud social, y actualmente es director de empleabilidad e innovación educativa en Fundación Telefónica. Es también director global de Campus 42 en España. Campus 42 es una iniciativa sumamente conocida, pero para quien no quizás os habéis acercado a ella, es un modelo de formación en programación revolucionario e innovador, cuya misión es crear un mundo digital y solidario. Se basa en la educación, en la empleabilidad, en la cultura digital y también en el voluntariado. Ha abierto ya academia en Madrid y abrirá en los próximos meses en otras 5 ciudades de España. Creo recordar, además, que hace poquito, ¿no?, habéis abierto también sede en Bilbao. Vamos a dejar ahora que de primera mano nos lo pueda contar el propio Luis. Luis, adelante. Bueno, muchísimas gracias. Se me oye y se me ve bien, ¿verdad? Muchísimas gracias por la invitación. Un placer y además, bueno, también muy interesante la charla anterior de Laura. Y bueno, vamos a ir en esa misma línea. Vais a permitir que comparta unas diapositivas. Y probablemente estemos... en un momento en el que estemos oyendo este tipo de mensajes continuamente y voy a intentar... ¿me confirmáis que veis correctamente la pantalla? Vale, perfecto. Pues digo que estamos en un momento en el que estamos muy acostumbrados a oír muchos de estos mensajes. Nosotros, yo lo quiero titular estos minutos que vamos a compartir con vosotros, Aprender a Aprender, ¿no? Este nuevo paradigma también en que nos encontramos con una metodología tan diferente como 42.
Pero antes de eso, me vais a dejar que hagamos un poco de visión de contexto, ¿no? ¿Y qué está pasando? O sea, comentaba también antes, en parte Laura, ¿no? Pero estamos en una situación en la que, bueno, hay unas tasas de desempleo que encima promovidas por todo el tema de la pandemia han crecido, ¿no? Si hablamos de desempleo juvenil, estamos en una tasa altísima de desempleo juvenil y por otro lado se siguen quedando vacantes y va a haber en este momento de aceleración de la digitalización, va a seguir habiendo vacantes sin cubrir por falta de esos perfiles digitales que están demandando, estamos demandando muchas de las empresas, ¿no? Pero mirar, y quiero armar un poquito de polémica con todo mi respeto al mundo. Si yo os digo cuál es la diferencia entre estas dos fotos que proyecto en la pantalla, muchos me diréis, en una hay más personas que en otra, en una parece que es verano por la vestimenta, otra invierno, en fin. Realmente la gran diferencia que hay entre estas dos fotos son 37 años de diferencia. 37 años de diferencia en la que, bueno, pues en líneas generales, porque es verdad que cada vez se está haciendo más esfuerzos a título más personal, pero en líneas generales, pues la universidad sigue utilizando casi las mismas herramientas o incluso muchas metodologías similares que hace 37 años, ¿no? Y si yo hiciéramos un pasito más allá, ¿qué ha pasado en este mes del año pasado, en el mes de abril, justo hace un año, ¿no? Después del COVID, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que nos hemos encontrado con un sistema educativo en el que se ha intentado coger esa clase en presencial y ponerla al otro lado de la pantalla. Y eso tampoco es lo que sería educación digital, ¿no? O sea, no consiste en coger y poner la clase presencial y ponerla al otro lado de la pantalla e intentar aplicar las mismas metodologías, ¿no? Eso no funciona, ¿no? ¿Y eso qué nos ha provocado? ¿Qué ha pasado? Yo esto lo recuerdo y aquí el primer mensaje también de ánimo a todas las personas que lo están pasando mal por temas de salud o por temas también de trabajo, que tener salud y trabajo es un tesoro. Y en mi caso, tuve la suerte de poder compaginar trabajo con un cuidado de los niños, o ayudarles a que también se conectaran a sus clases, un teletrabajo y además unas tareas de hogar. Y eso es lo que vino a provocar en muchas de las familias de este país. Y esta foto estoy convencido que muchos os veis reflejados, es un caos social y un caos educativo, ¿no? Aquí lo que hemos visto, bueno, pues que los que hemos tenido esa suerte de poder compaginar todo esto, hemos hecho un acto de superación, de sálvese que pueda, al igual que los propios docentes del sistema educativo, que me quito el sombrero con ellos porque han hecho, muchos de ellos sin recursos, sin apoyo, sin conocimientos, han intentado mantener ese aprendizaje virtual. Pero estamos en un momento en el que, claro, a mí alguno de nosotros estábamos estudiando antes de entrar a la universidad, nos decían nuestros padres, oye, mira, sí es muy fácil, ¿no? Que es la empleabilidad, es muy fácil. Tú estudia una carrera, aprende inglés, haz buenos contactos y tendrás trabajo seguro. Pero ¿qué trabajo o qué le voy a decir a mis hijos que estudien, ¿no? Si muchos de ellos van a trabajar en algo que no existe, ¿no? O qué le voy, o muchos de esos trabajos están en riesgo de desaparecer por la robotización y probablemente se reinvente, como también comentaba antes Laura, y generemos esos otros nuevos trabajos, ¿no? Esa necesidad que comentaba Laura del reskilling. Y esto va a marchas muy, muy rápidas. O sea, estamos en un momento en el que la digitalización, sabéis que tiene un crecimiento exponencial. Un ejemplo muy rápidamente, el teléfono fijo tardó 75 años en conseguir el número de 100 millones de usuarios. Luego, hace 100 años después vino el teléfono móvil y en 16 años consiguió los 100 millones de usuarios. Y luego vino Internet en 7 años para conseguir los 100 millones de usuarios, Facebook 4, WhatsApp 3 años, Instagram en 2 años consiguió los 100 millones de usuarios, en un año Candy Crush consiguió los 100 millones de usuarios. Y si os pregunto quién consiguió 100 millones de usuarios en 25 días, muchos diréis que no habéis jugado nunca, pero realmente Pokémon Go fue uno de los juegos que en 25 días consiguió los 100 millones de usuarios. O sea, esto realmente es un ejemplo claro de este crecimiento exponencial de la digitalización, que antes veíamos que teníamos un montón de dispositivos para tener una de las utilidades que hoy tenemos todo integrado en un teléfono móvil, ¿no? O sea, estamos hablando de que cuando este hombre lo publicó parecía un loco, ¿no? Y realmente, pues no, es una realidad a día de hoy. Todo eso se está acelerando todavía más. En época de COVID, lo que se ha demostrado es que se han acelerado todos los procesos en todos los sectores productivos. Esto es importante. En todos los sectores productivos se está acelerando la digitalización. Hay expertos que dicen que hemos avanzado en un año lo que hubiéramos tardado 5 años de una forma natural, ¿no? Y lo que también es importante es que cada vez están más unidas al mundo analógico y al mundo digital, ¿no? Y,
Y ahora ya en la educación, ya no hablamos solo de una educación en presencial, hay muchas etapas educativas que están ya combinando y por obligación, en una etapa a lo mejor de secundario, bachillerato, en muchos centros educativos de España, pero también por necesidad y porque han visto oportunidades, a lo mejor una etapa universitaria. Para el siguiente curso escolar se va a volver en presencial en las etapas educativas más tempranas, pero muchas de ellas se va a continuar con un aprendizaje virtual, ¿no? Entonces, estamos en un momento realmente donde toda esta incertidumbre, o lo único que sabemos claro es que existe una nueva forma de enfrentarse a ella, una nueva empleabilidad que está demandando dos grandes bloques competenciales, las competencias digitales y todas esas habilidades más de transversales, esas habilidades emprendedoras, esa capacidad de trabajo en equipo, esa capacidad de ser creativos, de tolerar la frustración, de adaptarnos a los cambios, ¿no? Y que vamos a tener que ser capaces de estar aprendiendo a lo largo de toda nuestra vida, como también comentaba, ¿no? Y en todo este contexto que he querido utilizar en los primeros minutos de la intervención, nace una metodología disruptiva de aprendizaje como es 42. 42 es un campus que algunos han dicho que es la escuela de programación más revolucionaria del mundo, ¿no? Pero es mucho más allá que eso. 42 es un nuevo estilo de vida, es una nueva filosofía de aprendizaje, donde aquí el alumno realmente, en esta nueva forma de aprender, como titulaba al inicio de la presentación, aprende a aprender. O sea, le genera una metodología que genera realmente unas herramientas muy valiosas al alumno para ser capaz de aprender, para ser capaz de buscarse la vida en su toma de decisiones en el aprendizaje. Porque realmente aquí el alumno en un campus como 42, que nació hace 8 años en París y que ahora mismo hay 36 campus en el mundo, realmente aprende o acaba ocupando una de las profesiones digitales que demanda el mercado laboral, como veis aquí en la pantalla. Es una metodología además muy viva en la que en cuanto cualquier campus del mundo detecta un nuevo lenguaje de programación, rápidamente lo pone al servicio de la red, ¿no? Pero que más allá de todo estos perfiles, ¿no? Que se van a formar los estudiantes de 42, es cómo llegan a formarse en ellos. Es una metodología donde el alumno está en el centro de su toma de decisiones. Se le respeta su ritmo de aprendizaje, él decide cuándo ir. Es un campus que está abierto 24 horas al día, los 7 días a la semana. Cada uno va cuando quiere. Bueno, en época de COVID, lógicamente, y restricciones, toques de queda, pues no, pero cada uno va donde quiere, cuando quiere, trabaja con los compañeros, porque es una metodología que no existe esa figura del docente como tal, hay un equipo pedagógico que somos facilitadores de aprendizaje, pero no hay nadie que imparte contenido, sino que es una metodología que además de ser gratuita, el alumno aprende entre sus compañeros, aprende entre pares. Es una metodología en la que en base a retos, a un proceso también que está muy gamificado, donde despierta esa motivación del alumno, aprende jugando, aprende pues lanzándose retos entre unas coaliciones y otras, ¿no? Y genera puntos, con esos puntos los canjea para coger experiencias o para co comprar evaluadores. O sea, hay todo un sistema detrás para que realmente además se lo pase bien, ¿no? El estudiante. Pero es que en toda esta, además, lo que está pasando es que en todos los campus donde ya lleva más tiempo funcionando, o sea, hay una tasa de inserción laboral del 100%. Las empresas están llevando estos perfiles que salen de 42 mucho antes de que acaben. ¿Por qué? Porque, ¿qué hay que hacer para entrar en 42, ¿no? Y veréis por qué es tan valioso este tipo de perfiles. Y que además estamos trabajando de la mano de gobiernos, de la mano de tanto del ministerio como de otras consejerías, a ver cómo algunos de estos elementos pueden también ayudar a otras etapas educativas, como puede ser la formación profesional, que creemos que es una de las etapas claves para el futuro, para la producción, para el sector productivo de nuestro país, ¿no? Para el desarrollo económico de nuestro país. Y decía que alguno de esos elementos diferenciales que tiene 42 es que aquí lo único que tienes que tener es más de 18 años y una actitud y una capacidad, como digo, de enfrentarse a lo desconocido y de buscarse la vida. ¿Por qué? Porque una vez que pasas un test online de memoria y uno de lógica matemática, una vez que pasas ese test, te enfrentas a un proceso un proceso muy exigente. El periodo de piscina que se llama son 26 días. 26 días en la que realmente te enfrentas a proyectos individuales, proyectos en equipo, exámenes, y que sobre todo llegas el primer día y nadie te dice lo que tienes que hacer. Y empiezas a descubrir la magia de 42 por tu propia cuenta, a preguntar a tus compañeros, preguntas al de la derecha, preguntas al de la izquierda y si no, lo buscas en Google, ¿no? Y eso es un poco la frustración que genera. Yo siempre digo que cuando alguien hace la piscina 42 sale con un máster de tolerancia a la frustración, pero salen unas personas preparadas con esa capacidad de poder el día de mañana entrar a una empresa y si cambia la tecnología X por la que ha sido contratado, tiene la capacidad de reinventarse muy rápidamente, ¿no? Y de buscarse
esos recursos necesarios para poder reinventarse. Es una metodología que son 21 niveles de aprendizaje en la que hay dos momentos de prácticas en empresas y que en esos momentos de prácticas en empresas muchos de ellos o casi todos ya no vuelven sin dejar de trabajar ya nunca, ¿no? Por esa capacidad. Para que os hagáis una idea, hace año y medio abrimos el campus de Madrid, tenemos más de 28.000 personas inscritas que quieren ocupar una de las 1.000 plazas que tiene el campus. Hay una demanda enorme de esta metodología y hace un mes, como también comentaban al inicio, pues hemos abierto también en Urduliz, muy cerquita de Bilbao. Estamos en proceso de abrir también después del verano en Barcelona, en Málaga y ya para el primer cuatrimestre del año que viene estaremos abriendo en Alicante. Es un campus, es una metodología que está en plena expansión y que, como digo, además, muchos de estos elementos queremos que vayan a creemos que es una oportunidad al sistema educativo, a esos entornos más reglados. Y en todo esto, más allá de todo esto, y con esto termino, nosotros como Fundación Telefónica creemos que tenemos grandes retos sociales. O sea, estamos en un momento de aceleración de la digitalización en la que la tecnología debe ser justa e inclusiva y que tenemos que ser capaces de que nadie se quede atrás. Porque una cosa que ha pasado también es que todas esas familias con menos recursos, con menos conocimiento, no han podido ayudar a sus hijos en este entorno educativo, ¿no? Entonces, es el momento más que nunca de pensar en las personas. O sea, nosotros sabemos que la tecnología nos va a generar muchas oportunidades y que la tecnología habilita, pero somos nosotros las personas las que vamos a transformar. Sumámonos al barco de la digitalidad, sumémonos al barco de la transformación digital en todos los sectores, pero sobre todo acompañando a las personas en este proceso difícil y en este proceso en el que sí o sí nos toca reinventarnos. Muchas gracias. Luis Miguel, muchas gracias por supuesto por tu visión y desde luego a Fundación Telefónica por esta excelente iniciativa. Vamos a dar paso a continuación a la directora gerente del Servicio Navarro de Empleo, organismo autónomo del Departamento de Derechos Sociales, Miriam Martón, quien nos va a presentar los resultados del diagnóstico de los perfiles TIC en las empresas navarras. Adelante, Miriam. Hola, buenos días, consejero Mar, buenos días a los ponentes. Voy a compartir también una pequeña presentación que me va a facilitar estos escasos 10 minutos que tengo. Contaros algo muy concreto, que es el diagnóstico que hemos realizado el Servicio Navarro de Empleo sobre las necesidades que tienen en nuestra tierra las empresas tecnológicas. Voy a ver si me permite. ¿Lo veis correctamente? Ok, veo que el consejero me dice que sí. Bien, lo primero de todo, me gustaría agradecer al Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital, así como a Mar, a la empresa pública Tracasi Instrumental, la invitación para asistir a este encuentro online sobre talento y sobre habilidades digitales. En el breve espacio de tiempo que tengo, sí que me gustaría, y me parece muy importante, contextualizar el diagnóstico de los perfiles TIC en las empresas navarras, porque para mí y para el organismo es de vital importancia que veáis que está totalmente alineado con la estrategia del Servicio Navarro de Empleo y que se encuadra tanto con nuestros valores como con nuestros objetivos estratégicos de los cuales se lleva a cabo después nuestras líneas de acción. Nuestra misión como organismo no es otra, sino contribuir al crecimiento sostenible, inteligente e integrador de nuestra tierra, de Navarra, mediante nuestras herramientas, que son las políticas activas de empleo, que como sabéis todos es la orientación laboral, es la formación y el desarrollo de competencias profesionales, las medidas de fomento del empleo y, por supuesto, también la intermediación. ¿Para qué? Para contribuir a mejorar la empleabilidad de las personas y, por tanto, mejorar la posibilidad de que consigan empleos de calidad y para también ayudar a las empresas a mejorar su competitividad y de esa manera favorecer tanto la cohesión territorial como la inclusión social. Dentro de los ocho valores que guían nuestras actuaciones como organismo, me gustaría destacar dos de ellos, que son la innovación y el aprendizaje permanente, de los cuales ya han hablado los dos ponentes previos. Son los dos valores más relevantes que encuadran la línea de acción que hoy os quiero anticipar y os quiero contar. Desde el Servicio Navarro de Empleo también identificamos
como dos de nuestros objetivos estratégicos más importantes. Por una parte, potenciar nuestra comunicación y nuestro acercamiento con las empresas a través, además, de las organizaciones profesionales y de los sectores empresariales para conocer sus necesidades reales, de profesionales y así poder alinearlos con las líneas de acción del organismo para poder dar a las personas que están en búsqueda de empleo la capacitación que necesitan para mejorar esa empleabilidad y esa ocupabilidad. Al final es un win-win. Las personas, si conseguimos orientarles la mirada y potenciar su empleabilidad en aquellas profesiones que van a tener futuro y a las empresas poder cubrir estos puestos de trabajo, crecemos todos. Simplemente por daros una perspectiva del trabajo que se realiza dentro del organismo. El año pasado, en el 2020, año pandémico, fueron aproximadamente 13.300 personas las que se formaron con nosotros, las que vinieron a los cursos de formación del Servicio Navarro de Empleo. Y son unos datos que el año anterior, en 2019, sin pandemia, se acercaban casi a los 17.000. Precisamente esto es lo que hemos venido realizando en este diagnóstico de las profesiones TIC que necesitan nuestras empresas tecnológicas, acercarnos a las empresas con ellas, hablar con ellas y ver cuáles son sus necesidades. Nosotros cuando solicitamos, cuando quisimos meternos a hacer este diagnóstico tan concreto, partíamos de varios hechos, de varios puntos de partida. Por una parte, sabíamos que hay una necesidad de perfiles TIC que nuestras empresas no están consiguiendo cubrir y que en muchas ocasiones tienen que traer talento de fuera, tienen que traer profesionales de fuera de Navarra porque no hay perfiles que puedan cubrir sus necesidades. El segundo punto de partida del cual éramos plenamente conscientes y todavía más hace aproximadamente un mes es que Navarra es una tierra de talento y así lo pudimos constatar en la presentación del informe COTEC que tuvo lugar precisamente aquí en Pamplona el 30 de abril en el Museo de Navarra y en donde nos explicaron cómo Navarra, después de Madrid, es la segunda comunidad que puntúa más alto en todos los pilares del talento. Incluso somos la primera por encima de Madrid en el pilar retener talento. Esto es un hecho que también me parece muy importante de cara a definir líneas de acción. El tercer punto de partida es que la digitalización es un hecho y es una necesidad. Nuestras empresas necesitan realizar esa transformación digital, pero es que la sociedad ya está totalmente digitalizada y se va a transformar todavía más y a una velocidad muy rápida. El otro día en el evento al que pude acudir, en el cual, en el Navarra Digital Territory, el consejero Ciugudosa, que está hoy con nosotros, nos hablaba de tres pilares que se me quedaron grabados y que consideré que eran totalmente acertados. Tres pilares en los cuales se basa que Navarra tenga éxito o no tenga éxito en esa necesidad de transformación digital que tenemos. Esos tres pilares eran la accesibilidad, era la actitud con P o el talento, y el tercer pilar era la actitud con C o el cambio de mentalidad. Bien, nosotros, como Servicio Navarro de Empleo, somos agentes estratégicos en los dos últimos pilares, en la aptitud y en la actitud, y estamos trabajando a todos los niveles. Hoy vengo a hablar de profesiones de alto nivel, pero desde el Servicio Navarro de Empleo no nos olvidamos de todas las personas que necesitan esa formación, esa capacitación digital básica que es necesaria para desenvolverse en la vida hoy en día. Y estamos, como os digo, trabajando a todos los niveles en la actitud, con P. Pero no solo eso, sino que también estamos trabajando en el cambio de mentalidad, en la actitud, con C. Programas, por ejemplo, como el que presentamos en el OTD Challenge, Lidera, en el cual lo que intentamos precisamente es sensibilizar a los directivos, a los empresarios, a los CEOs navarros de la necesidad de transformación digital para que esa aproximación entre el CEO y la visión del CIO estén cada vez más alineadas y estén cada vez más complementadas. Por tanto, tenemos la necesidad,
contamos con los recursos, no se nos puede olvidar la inminente llegada de fondos europeos que además han puesto la mirada, entre otros aspectos, en la digitalización. Todo esto nos abre una ventana de oportunidad muy importante que tenemos como Administración Pública, como Gobierno de Navarra, la obligación de aprovechar. Bien, partiendo de estos puntos, decidimos hacer este diagnóstico sectorial de las empresas TIC navarras y los hicimos pues, con ellos, no puede ser de otra manera. Trabajamos con las sectoriales, con Atana, con Anait, con CITI, con el Colegio de Ingenieros Técnicos e Informáticos y también con empresas tractoras del sector. Ahí tenemos a nuestro lado siempre a Tracasa y con ellos lo que hicimos es preguntarles por dos temas. Básicamente, que son, ¿cuáles son las áreas temáticas de sus empresas en donde necesitan perfiles, donde tienen dificultades para cubrir? Y en segundo lugar, ¿cuáles son las tecnologías asociadas a dichas áreas temáticas? Lanzamos esas preguntas, lanzamos ese cuestionario y recientemente pudimos identificar aquí, os voy a señalar 20 áreas temáticas prioritarias. Se identificaron 30, pero las 20 más importantes fueron las siguientes. Las voy a enumerar rápidamente para que veáis un poquito cuáles son, dónde tenemos que hacer hincapié nosotros en el desarrollo de perfiles. Están ordenadas por orden de prioridad. Muchas de las empresas señalaron que necesitaban profesionales en el área de desarrollo web, en el desarrollo de aplicaciones en dispositivos móviles, en el despliegue y operación de software en la nube, en técnicas de testing y desarrollo guiado por pruebas, en diseño e implementación de bases de datos. Estas cinco son las principales áreas temáticas señaladas por muchas de las empresas. De las 6 a la 10 estaríamos hablando de desarrollo seguro de software, desarrollo web backend, gestión y planificación de proyectos informáticos, auditoría y gestión de seguridad, desarrollos en plataformas .NET y Java. Ya pasamos a las 10 últimas señaladas como áreas temáticas prioritarias, que serían ingeniería de datos, administración de servidores de aplicaciones y de servidores de Internet, de servicios de Internet, Dynamics 365 y Power Platform, análisis de datos en la nube, Internet of Things. Y por último, las que van de la 16 a la 20, hablamos de ciencia de datos, de arquitectura de microservicios y serverless, UX Engineering, DevOps y Red 5G. Como habréis observado, o sea, yo desconozco muchas veces la terminología de las empresas tecnológicas. Todas estas áreas temáticas en nuestro análisis, en nuestro diagnóstico, vienen acompañadas de manera pormenorizada en las que hemos descrito cuáles son las tecnologías que cada una de estas áreas temáticas están asociadas. Por lo tanto, hemos trabajado con el sector y hemos identificado cuáles son las áreas en las cuales necesitan más apoyo. Somos plenamente conscientes de que son perfiles muy difíciles de encontrar en Navarra y hay un alto riesgo de fuga de talento una vez que los hemos formado. Lo que tenemos que abogar entre todos es por una estrategia y por políticas que no solo generen talento, sino que también nos permitan retener ese talento. Para ello, vamos a ir de la mano con las empresas del sector para fortalecerles, para ayudarles a crecer y que todos estos profesionales se queden en nuestra tierra. Además de este diagnóstico sectorial que acabamos de realizar, hay otras fuentes de información que también nos indican esas necesidades de perfiles TIC en Navarra. Y aquí le hago un guiño a mi compañero de ponencia anterior, a Luis Miguel Olivas, con una herramienta fantástica que tiene Fundación Telefónica, que es el mapa del empleo, que es un buscador de ofertas de empleo que recopila mensualmente, cruza 125.000 ofertas de trabajo y además diferencia entre las que son de carácter digital y las que no son. En este buscador que os animo a explorar, porque realmente es una herramienta muy útil, señalan que en Navarra de febrero a mayo se han publicado 434
ofertas relacionadas con perfiles digitales. Y lo complementan además con otra herramienta muy interesante, que es un orientador virtual que ayuda a las personas a, en base a su objetivo profesional y en base a sus necesidades, a poder diseñar su propio itinerario formativo. Comentar que en Navarra no hemos empezado ahora con la pandemia. En Navarra ya llevamos bastante tiempo trabajando en las habilidades digitales. Y en este sentido, ya en el 2019, nosotros mandamos a hacer un estudio, pedimos un estudio en donde lo que intentábamos era ver cuáles eran las profesiones TIC emergentes en Navarra. Los resultados de ese estudio del 2019 se alinean bastante con las necesidades que nos han trasladado las empresas TIC y también con otras fuentes de información como este contraste que hemos hecho con el mapa del empleo de Telefónica. Bien, y ahora la pregunta es, ¿y ahora qué? Ya sabemos que hay necesidad en el sector, ya sabemos que hay necesidad de perfiles de alto nivel y ya sabemos de manera concreta por qué hemos realizado ese diagnóstico. Bien, ahora nos toca a nosotros responder, nos toca al Gobierno de Navarra, en concreto al Servicio Navarro de Empleo, y lo estamos haciendo además de la mano del sector, de la mano de las empresas y de la mano de las asociaciones empresariales. Desde el organismo estamos preparando una oferta formativa que nos permita generar este talento, que nos permita consolidar estos profesionales en nuestra tierra y que permita además crecer a las empresas tecnológicas que tienen todavía dentro de nuestra tierra un potencial de crecimiento enorme. Yo creo que en las próximas semanas podremos anticiparos cuáles son las líneas de acción que estamos trabajando de la mano con del departamento y de la mano también de Tracasa Instrumental para ofrecer todas estas posibilidades a estos profesionales que consideramos que van a ser absolutamente estratégicos, que lo son ya para el presente y para el futuro de nuestra tierra. No me quiero extender más. Muchísimas gracias. Cualquier información que necesitéis complementaria sobre el diagnóstico, sobre tecnología, os la puedo hacer llegar. Muchas gracias. Miriam, muchas gracias también a ti por tu presentación y por la gran labor que estoy realizando desde el Servicio Navarro de Empleo en materia de empleo y capacitación. Ahora nos toca abrir paso al diálogo Talento Digital y Desarrollo Territorial. En este bloque nos vamos a centrar en la importancia del talento, la apuesta por su desarrollo y también la tecnología para producir la aceleración de una organización, pero sobre todo de un territorio. Y hablamos también aquí de generación y atracción de empresas. Para ello contamos con la participación de dos reputados profesionales. En primer lugar, Ángel Pardillos, que ha estado 17 años al frente del Centro de Tecnologías de Aragón, ubicado en Zaragoza, que ha sido centro y es centro de referencia estatal con un reconocimiento también bastante importante a nivel europeo y que cuenta con un programa de formación TIC puntero en España. Por otro lado, actualmente ocupa el puesto de director de Estrategia e Innovación en Iberus Tecnología, una compañía tecnológica de más de 1.200 trabajadores que tiene sede en varias ciudades españolas, entre ellas también en Pamplona. Agradecemos también la participación de Pedro Echeverríbar, profesional de software con 30 años de experiencia en varias empresas multinacionales y que actualmente es el responsable del Centro de Desarrollo de Vueling en Zaragoza, donde ejerce de People Manager, incluyendo la selección y el recruiting. Tenemos ahora mismo 15 minutos. Os voy a lanzar dos preguntas a cada uno. En primer lugar, Ángel, aprovechando tu visión durante muchos años en el ámbito de la administración pública, nos gustaría que nos contases tu experiencia en cómo el despliegue de una estrategia desde lo público puede producir unos resultados determinados sobre las personas, sobre el empleo y el desarrollo territorial. Y en especial, cómo la apuesta regional por el desarrollo del talento ha sido capaz de generar un ecosistema empresarial a su alrededor. Ángel, cuando quieras. Hola, buenos días. Muchas gracias a todos por invitarme a este evento. Y os voy a dar un poco mi visión de qué ha ocurrido en mi vida en el espacio público, porque yo trabajo, como dice Mar, mucho tiempo en el espacio público y en el espacio privado, porque llevo también unos años ya trabajando en la empresa privada, pero he trabajado con las mismas piezas del puzzle. Quiero decir que realmente la actividad a la cual yo me he dedicado, a lo que me dedico, fundamentalmente es a producir un valor, ¿vale? A producir un valor en un espacio empresarial o en un espacio territorial, ¿vale?
Yo, fíjate que me gustaría enganchar con lo que ha dicho Miriam de la hora qué. O sea, realmente al final, o sea, podemos hablar sobre lo que va a ser la transformación digital y lo que es ya la transformación digital de la sociedad, cómo implementar eso con una nueva forma de aprender, si la sociedad ha cambiado, la forma en la que nos enfrentamos los ciudadanos o los trabajadores a esa sociedad de cambiar, pero hay que acabar de aterrizar las cosas en el ahora qué, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurrió? Pongo un ejemplo, pero que no es un ejemplo a seguir, es una descripción de lo que ha ocurrido, ¿vale? Nosotros nos enfrentamos o decidimos enfrentarnos a este problema en el año 99, yo creo que empezamos en el año 99, a ver lo que ocurría. Y lo que ocurría era lo siguiente: yo era en aquel momento jefe de planificación de formación para el empleo, en este caso en la Comunidad Autónoma de Aragón, y nos dábamos cuenta que los instrumentos que teníamos para hacer que los trabajadores o los desempleados, me da igual, accedieran a una actividad laboral determinada porque en nuestro territorio faltaban esas personas, igual que ahora, no creáis que ha cambiado tanto, no nos servían. O no nos servían bien, vamos a decirlo. O sea, utilizábamos un instrumento y ese instrumento, cuando lo poníamos en marcha, no siempre acababa produciendo lo que queríamos, ¿no? Y entonces hubo que hacer una labor de disrupción, ¿sabes? De decir, bueno, vamos a intentar estar aquí, mirar esto como si fuéramos un extraterrestre y vamos a ver de verdad qué es lo que necesita nuestro tejido. Esta labor que ha hecho Miriam ahora mismo de ver con cara y ojos qué es lo que se necesita y cómo podemos montar este programa. Por resumirlo mucho, 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 ¿vale? Después decidimos montar este centro e inicialmente lo hicimos de una forma, digamos, casi externalizada hasta que acabamos de construir el edificio en el año 2003, pero en el 2003 el programa ha ido funcionando. Ha ido funcionando de tal manera que os voy a dar algunas cifras porque veáis un poco el impacto. El programa fue creciendo poquito a poco, ¿vale? Y se estabilizó ya alrededor de los 2.000 alumnos año, más o menos, 2.000, 2.200 alumnos año. Casi 1.400 del área de tecnología pura y dura, y estoy hablando de esto, os estoy hablando de cloud, de ciberseguridad, de .NET, de Java, ¿vale? Todo esto. Y empezamos a querer montarlo con algo con el que discutimos muchísimo con el Servicio Público de Empleo, pero muchísimo con el Servicio Público de Empleo y con otras organizaciones, con la universidad también, etcétera, pero que al final el tiempo nos acabó dando la razón. Metimos de la mano también a los fabricantes, introdujimos los currículos que de verdad se solicitan en todo el mundo, porque no nos engañemos, un experto en arquitectura de Google es lo mismo aquí que en Nueva Delhi, es exactamente igual, los contenidos formativos son los mismos, su tarea profesional es la misma, y decidimos construir un modelo sobre esto. ¿Qué ha ocurrido? Pues mirad, nosotros hemos tenido una media de inscripciones al año de unas 17.000, ¿vale? Para atender a este volumen que os estoy diciendo, sobre los 1.500 del área de tecnologías. Todo lo que hemos hecho ha sido formación oficial certificada en muchos de los casos. La tasa de inserción está alrededor del 95% en todos los cursos. Y os lo digo en serio, jamás se ha suspendido ningún curso, jamás. La tasa de abandono de este volumen de alumnos está alrededor del 1 o 2% de los alumnos. Manteniendo además que el alumno que no viene uno o dos días es baja en el curso, no se producen bajas, la gente valora perfectamente esto y además a todos los alumnos los hemos presentado a la prueba de certificación, los estamos certificando. ¿Qué ha ocurrido? Pues mirad, en un territorio cuando ocurre esto y el mundo no tiene fronteras, empiezan a los alumnos no solamente a hablar de esto, ¿vale? Sino a generar en las redes sociales, LinkedIn, etcétera, la verbalización de que existe un territorio en el mundo donde existen muchas personas capacitadas en algo, ¿vale? Y luego, si queréis, en la segunda parte os hablaré de mi vida privada, empresarial, si queréis, ¿vale? En el mundo privado. Todas las empresas nos fijamos dónde están estos, ¿vale? Y en Aragón lo que ocurrió es que no solamente esto se ha producido, sino que además muchas empresas no tecnológicas o tecnológicas decidieron abrirse de aquí. Decidieron haberse de aquí porque aquí tenían el talento. O sea, yo no voy a montar una bodega de vinos donde no tengo uva. Está claro, porque para mí es limitante. Limitante en tiempos era la infraestructura, ya no lo es. Limitante son las personas, limitante es el talento. Por lo tanto, si en un espacio determinado, en un territorio, en Navarra Digital, ¿vale? O en Aragón o en donde sea, luego hablaremos de la parte empresarial, porque es igual, no creáis que es diferente, es exactamente igual, ¿eh? Existen determinadas personas que son capaces de hacer algo, ¿vale? No solamente tenemos que valorar la posibilidad de a nuestras empresas territoriales dotarles de ese recurso personal, sino tener un recurso personal para atraer empresas de otro lugar, ¿vale? Y eso es lo que se ha producido. No solamente se ha producido esto en el impacto en el empleo, sino que además empresas
como Vueling, Pedro, como Allianz Healthcare, como la central IT de Adidas, como etcétera, decidieron ir a un territorio porque tenían esa capacidad. No sé si con esto te respondo más o menos. Vale, muchísimas gracias, Ángel. Le damos paso ahora la palabra a Pedro. Pedro, vuestra compañía nos parece también muy interesante y va muy en línea de lo que ahora comentaba Ángel como caso de éxito. Por supuesto, dejando a un lado el contexto de pandemia, ¿no? Que imagino que habrá causado un daño importante a vuestro sector. Pero al margen de esto, creo que tenéis un recorrido de éxito y muy interesante. Nos gustaría conocer vuestra experiencia en transformación digital. Es decir, ¿cómo habéis gestionado las habilidades, las competencias y el talento necesario para esa transformación digital? Y sobre todo, ¿en qué dirías que se basa el éxito de Vueling IT, que es la entidad a la que tú perteneces, Pedro? Ok. Sí, muchas gracias, buenos días. Ante todo, muchas gracias por invitarme a este evento. Ciertamente, hay un par de pilares fundamentales en este sentido. En parte uno lo ha mencionado ahora mismo Ángel, y es el hecho de contar con una base de talento como que ya lo tenemos. Es decir, cuando Vueling decide venirse aquí, aparte de los aspectos logísticos meramente puros de cercanía, etcétera, tenemos el hecho de decir, sabíamos que había una base de talento importante. Hay unos centros informativos muy importantes y reconocidos, como pueden ser las universidades. También teníamos una base de los centros de formación profesional de grados superiores, etcétera. Pero además se colaboró y se puso en marcha inmediatamente contactos con organismos de tipo, pues, el propio CTA, el centro CTA, que es dependiente del servicio de empleo, y también con el ITA, que es otro centro de tecnología, buscando esa base de tecnología, ¿no? Y aparte, pues, con un modelo de colaboración con otras empresas consultoras, que son las que nos proveen de los recursos al final formados. Pero todo esto está muy bien como arranque, como forma de empezar. Pero a partir de aquí, nosotros inmediatamente nos hemos dado cuenta, y esto estamos hablando de una historia que ha sucedido en apenas estos tres últimos años. Vueling en Zaragoza ha decidido montar el centro hace apenas 3 años, a final del 2017. Entonces, prácticamente desde el minuto uno, nos dimos cuenta de que esto está muy bien y esa base está muy bien, pero necesitábamos un plus. Necesitábamos el adaptar inmediatamente un modelo formativo, de formación continua, me refiero, y de formación. Ese extra para hacer que, como antes lo ha mencionado Luis Miguel en su ponencia, y nos ha mostrado una foto espeluznante, la foto de la comparativa de la universidad en los últimos 30 y tantos años. Es verdad, y lamentablemente, y lo digo con todo el respeto, y ojo que no quiero ofender a nadie, pero tenemos un problema a nivel de la formación estándar. Nuestros egresados salen el día uno, lo siento, pero para una empresa como la nuestra no nos valen, ojo, son una fantástica materia prima, pero les hace falta un plus de formación específica. Y ahí es donde tenemos el punto grave. ¿Qué ocurre? Pues que al final las empresas lo que estamos haciendo es hacer estos programas internos. Me ha parecido muy interesante esto del Campus 42. Luis Miguel, algún día contactaré contigo a ver cómo vamos esto. Porque al final es lo mismo. Nosotros, Vueling, hemos desarrollado nuestra Vueling IT University. Y es un programa formativo interno donde cogemos a toda esta gente que sí que tiene esa base fantástica, pero que requiere de nosotros, bueno, nosotros lo tenemos establecido en 200 horas de programación pura y dura en nuestras técnicas, en nuestras prácticas de buen desarrollo, en nuestras formas de ejecutar, en nuestra filosofía de trabajo agile, con toda la metodología, con todo esto. Y al final de esas 200 horas, con algún otro plus y dentro de la propia casa, vamos a decirlo así, pues es cuando verdaderamente esa gente es útil y verdaderamente da o obtenemos todo el máximo potencial de estas personas, ¿no? Y esa es un poco la base que venía también, como decía Ángel antes, Laura, en el continuo aprendizaje. Es que es un must. O sea, es que no podemos olvidarnos de esto. Y además, con otra característica fundamental, hay un problema en todo esto, y efectivamente, y esto es una caja de Pandora que si queréis lo abrimos o no, pero es lo de la retención. Habéis mencionado antes el problema de la retención de talento. Efectivamente tenemos un problema ahí y es muy largo y muy extenso para recorrer. Pero para a mí me parece una cita fundamental la de Henry Ford, diciendo, solamente hay una cosa peor
que formar a la gente y que se vaya, y es no formarla y que se quede. Y esto me parece a mí muy importante. Tenemos que estar formando continuamente a nuestra gente. Ángel, perdón, Pedro, muchas gracias desde luego por tu exposición. Pasaremos a continuación también con una última pregunta. Ahora pasamos a Ángel de nuevo. Nos gustaría saber ya desde el ámbito privado, ¿no? Como empresa IT y a través de la Fundación Iberus, que nos explicase brevemente cuáles son vuestros retos y qué estáis haciendo en cuanto a la captación y desarrollo de talento. Pues mira, lo aterrizo y lo engancho, si queréis, a la conversación anterior, ¿vale? Las empresas necesitamos algo concreto, ¿vale? Y eso algo concreto necesitamos poder encontrarlo. ¿Que existe en un territorio determinado? Allí que vamos. ¿Que no existe? Lo tenemos que montar igual, porque nosotros lo vamos a necesitar. Entonces, nosotros, de alguna forma, hemos orientado qué es lo que creemos que debemos de hacer. Este programa, hablando de transformación digital, o sea, esto no es hiperacelerado, es hiperacelerado. Nosotros lo hemos montado hace un año y pico, ¿vale? Y os voy a dar algunos resultados. Nosotros pensábamos que, por un lado, había que devolver a la sociedad aquello que hacíamos. O sea, la labor de las empresas, al igual que la administración o la función pública, a veces converge en muchos sitios de colaboración íntima, ¿sabes? Y entonces decidimos montar una fundación para devolver a la sociedad determinadas cuestiones en las que creíamos que nosotros era deficitaria, ¿vale? Esa fundación tiene como misión alentar las vocaciones, y alentar las vocaciones y ayudar al sistema educativo, o ayudar a los profesores, o ayudar a los padres, o ayudar a los, dependiendo al colectivo al que me dirige, a conocer mejor esto. Por ejemplo, nosotros montamos un programa para orientadores laborales porque es muy difícil que un orientador oriente sobre lo que no conoce, sobre lo que no sabe, sobre lo que no le entusiasma. Es muy difícil transmitir ese entusiasmo si lo que le produce es miedo, ¿sabes? Incluso desconocimiento. Entonces, decidimos montar un montón de actividades en este sentido. Porque os hagáis una idea, por ejemplo, nosotros montamos un programa de capacitación inicial porque los que estáis en esto sabréis que es muy difícil formar un arquitecto en Azure si no sabe ni qué es un cloud. Es muy difícil. Necesitas una serie de conocimientos previos para poder acceder a esto. Y decidimos montar un plan de formación gratuito, que lo liberamos, lo gestionamos nosotros, que tiene casi 2.000 horas de formación, más de 50 cursos de la mano de los fabricantes, etcétera, etcétera. Y nos planteamos un escenario de unos 400, 500 personas. Pues acabamos el año con 1.800. Quiero decir que ahí hay una labor que, evidentemente, en este caso Iberus hace marca, por supuesto, pero que no tiene esa función. La función que tiene es ayudar a la sociedad a caminar hacia un sitio y ayudar incluso al sistema educativo. Si analizáramos las cifras, que de estos 1.500, muchos son alumnos que están terminando sus grados universitarios, que están terminando su formación profesional. Porque cuando acceden a un puesto de trabajo, un economista debe saber manejar unas bases de datos. Debe saber hacerlo. Es su materia de trabajo. Y entonces es muy diferente ir a un puesto de un recruiting conociendo no Azure, conociendo no cloud, conociendo no una base de datos. Lo diferencia inmediatamente. Nosotros a esto le añadimos un programa de certificación también, que en este caso gestionamos nosotros de forma gratuita, y yo os diría que aprobó casi el 75%, ¿vale? Este es un perfil de población, ¿vale? Otro perfil de población. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que dice Pedro? Cuando alguien sale del sistema educativo, y tampoco quiero echar piedras allí porque es la mejor materia prima que tenemos y tendremos en muchos años. El sistema educativo, nuestros jóvenes posiblemente son los mejores formados, muchísimo mejor que yo cuando acabé la carrera, y su capacidad de acometer proyectos también es muchísimo mejor. Pero tienen muchas competencias digitales, sociales, personales, laborales ninguna. Laborales, absolutamente ninguna. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando llegan a nuestras compañías, y además hemos producido atracción, en Iberus nosotros el año pasado contratamos 400 personas, ¿vale? Y llegan a nuestra compañía, y yo tengo que introducir mucha gente que quiere trabajar en Iberus en la unidad de .NET, pongo por caso, y subo 20 personas, lo que ocurre es que la productividad de la unidad baja cero. Porque tienen que dedicarse a ellos. ¿Por qué? Porque no saben trabajar con .NET. No conocen muchas cosas. Y entonces esto nos paraliza. Entonces nosotros decidimos montar algo, que es, Pedro lo ha contado, que en nuestro caso le llamamos la Junior Academy, que tiene como misión eso, ayudar a las personas a ser productivas, eficientes, en el mínimo tiempo posible, sumando aquellos conocimientos que no han adquirido en el sistema educativo, que no tienen en la formación profesional. O bien, como decía la primera ponente, gente que quiere hacer un reskilling. Yo he estado trabajando en esto, pero soy junior en esto otro. Aunque yo sea senior en esto, soy junior en otra cosa. Entonces nosotros desarrollamos una serie de itinerarios laborales
que están produciendo una inserción, evidentemente del 100%, que nosotros intentamos quedarnos a todo el mundo, que nos estamos quedando alrededor del 85%, pero que el otro 15% se están colocando en otros sitios, ¿vale? Y luego hay una labor de permanencia. Los jóvenes y los no tan jóvenes, antes ha dicho también la primera ponente una frase que es absolutamente real, y es que nos tendremos que acomodar a una nueva forma de trabajar, y es una nueva forma de trabajar por proyectos. Yo soy más disruptivo en eso. No nos tendremos, es que queremos. Nuestros jóvenes quieren eso, quieren cambiar de proyecto cada dos años y pico, tener una tecnología base que puedan aprender de una cosa a otra. Si no, se aburren, no les gusta, se van a ir a otra empresa. Entonces nosotros decidimos montar una cosa que se llama Liberus University, que lo que se dedica es a formar permanentemente a nuestros trabajadores en aquellas cuestiones que no solamente creemos que están en este momento, sino que van a salir. Por ejemplo, solamente una pincelada. Miriam ha puesto en sus slides, por ejemplo, el tema de los microservicios o el tema de DevOps. Es posible que microservicios o hacking ético o DevOps no sean muy importantes en volumen en este momento, pero son tremendamente importantes en calidad, en cualidad. ¿Vale? Y con esto cierro, si queréis. Venga. Ángel, muchas gracias. Nada. Ya nos estamos quedando sin tiempo. Para finalizar, vamos a pasar de nuevo con Pedro. Y sobre un tema que además a nosotros también como empresa IT nos preocupa bastante, y es la fuga de talento. En este sentido, parece que el trabajo en remoto, que está claro que obviamente ha venido para quedarse, de alguna forma lo está facilitando. A vosotros como compañía, ¿cómo se está afectando esto? Y en su caso, ¿cómo lo estáis afrontando desde vuestra organización? Pues es muy interesante y efectivamente es un tema complicado. Mira, nosotros, para que te hagas una idea, nuestra estructura de IT, cuando empezábamos, hablamos de febrero del 2020, nosotros éramos una estructura, un departamento donde el trabajo en remoto lo estábamos pilotando. Es decir, habíamos iniciado una forma de, estábamos hablando de un 10% de, permitíamos un 10% de trabajo en remoto, ¿no? Porque era físicamente, o sea, todo el resto presencial. Y bueno, en marzo del 20, la pandemia, la necesidad de confinamiento y las autoridades, y nos vino la bofetada de realidad. Es decir, afortunadamente estamos hablando de un ámbito tecnológico y pudimos y tuvimos pues la suerte y la habilidad de inmediatamente desde el día uno estar trabajando todo el mundo desde sus ámbitos domésticos o en general domésticos, pero digamos con normalidad. Se pudo mantener el servicio, se pudo lograr, y nos hemos dado cuenta a lo largo de todo este año y pico, pues que bueno, las cosas funcionan y están bien. La realidad a día de hoy es que nosotros como compañía todavía estamos en el modo de, bueno, estamos un poco esperando a ver cómo va a estar revolucionando todo esto. Desde luego, evidentemente, la seguridad y la salud de los empleados por encima de cualquier cosa, con lo cual no hemos establecido, digamos, una normativa todavía de retorno, etcétera. Lo que está clarísimo es que el entorno de trabajo ha cambiado, el mundo ha cambiado y la realidad ha cambiado. Entonces, obligatoriamente vamos a tener que volver a un modelo híbrido de una combinación en un porcentaje, el que sea, permíteme que sea así de difuso, porque en estos momentos no está establecido, habrá un porcentaje de presencia en las oficinas, porque consideramos que todavía sigue siendo una parte fundamental para el trabajo en el equipo, para fomentar también pues, las habilidades y los contactos sociales y humanos y conseguir sinergias entre distintos equipos, que más allá de esta comunicación por pantalla, que afortunadamente las tecnologías nos permiten, pero que no es lo ideal, con esta otra realidad de decir, no, es que nos estamos viendo como empresas incluso extranjeras nos están, permite el concepto, robando gente porque están ofreciendo ya desde el minuto uno un trabajo 100% remoto. Y esto es una realidad de mercado que también nos estamos obligando a afrontar. Y ojo, que no voy a dar la fórmula mágica porque no la tengo, no tengo una respuesta real, pero que evidentemente nos vamos a tener que adaptar a vivir con esto. Y en cualquier caso, pues bueno, al final la retención siempre va a ser una fórmula de decisiones individuales, diciendo, ¿por qué la gente se queda con nosotros? Porque evidentemente quiere, en el sentido más literal, es decir, porque está haciendo algo chulo, algo que le gusta, en un ambiente adecuado y con buena gente y buenas prácticas.
Y eso debe ser la historia y la base de la decisión. Pedro, muchas gracias. Desde luego, interesantísimo las reflexiones y conclusiones de este panel. Muchas gracias también a Ángel. No, estamos ya casi fuera de tiempo. Vamos a dar un breve paso a preguntas, a turno de preguntas. Os leo a continuación, creo que quizás estaba más orientada tanto al consejero o bien a Miriam Martón. Al margen de las iniciativas puntuales de innovación en centros educativos, algunos de los cuales ya imparten programación en edades tempranas, ¿creen que sin un verdadero pacto de Estado político para la educación será posible la adaptación metodológica que exige el actual reto? Pues sí, creo que la pregunta, al fin y al cabo, por mi actividad política me la preguntan, pero yo os la preguntaré a vosotros, también como técnicos, como gente que sabe del sector. Realmente, dice, sin un verdadero pacto político se puede cambiar las cosas. ¿Creéis que sin un pacto general de toda la sociedad se pueden cambiar las cosas? Un sí o uno, por decir algo. Sin pacto, no. Ángel, ¿tú también crees que sin pacto, no? Desmútate. Y yo creo que no, o por lo menos no a la velocidad adecuada. Ya, a ver, me gustaría que me dieras un poco de ayuda porque no sé cómo hacerlo, pero... Sí, yo creo que el mundo cambia, queramos o no, ¿sabes? Pero las buenas decisiones ayudan a la velocidad del cambio. Y lo que ocurre en tecnologías es que tienes que estar en el momento adecuado, si no lo pierdes. Miriam. Miriam, ¿tú qué opinas? Hola, consejero. Sí, para mí es imprescindible. O sea, la política, los pactos y la política tiene que guiar y tiene que apoyar toda la transformación. Y desde luego sería muy conveniente. Otra cosa es las dificultades que podamos encontrarnos por el camino para hacer pactos en educación que todos sabemos que existen. O sea, yo si me permitís, y no hay más, si es... Tenéis razón en que tiene que haber un pacto, pero ¿sabéis lo que mi impresión? Es que no voy a parar porque no haya pacto. Exacto. Entonces, yo, mientras el pacto funciona, si esperan, hacemos una nueva ley orgánica de educación y es evidente que ya está recurrida a la Constitución, por lo tanto, dame 2 años para que ese pacto exista como mínimo, yo no voy a parar. Entonces, creo que hay que actuar en paralelo. Como sabéis, soy completamente fan de que la innovación no es el proceso de la investigación y el desarrollo, sino que es en paralelo. La innovación tiene que discurrir desde el principio, pues lo mismo me aplico aquí. Si yo espero a que el pacto haya, y lo trabajaré para que vaya, haré una especie de esperanza en el futuro, pero mientras tanto no vamos a parar. Y yo creo que aquí la colaboración entre los organismos públicos, que en este caso ostentamos, Miriam y yo, y vosotros, es fundamental. Y la salida es conjunta, ¿eh? Yo no voy a esperar a la política, y fíjate que me dedico a esto, pero no voy a esperar a la política para cambiar las cosas. Es que, si me permite, consejero, acabo de decir la palabra clave. Para mí la palabra pacto tiene demasiada connotación política, lo siento. Para mí la palabra clave es colaboración. Exacto. Es necesaria una colaboración entre instituciones, por supuesto, ámbito político y, por supuesto, empresa privada. Sí, sí. Inversión. O sea, es necesaria la colaboración, sí. Absoluto. Vale, vamos a dar paso a la última pregunta. Es una pregunta un poco larga y es una pregunta para Ángel Pardillos. Nos señalan, además de desarrollar talento en competencias digitales y conseguir con ellos atraer empresas más ligadas al desarrollo software que requieren con perfiles programadores, ¿qué acciones han desarrollado para atraer empresas que gestionan software como producto que son las que generan un mayor valor añadido? El proyecto, en este caso el proyecto público, del que me estáis preguntando, no tenía como objetivo atraer empresas tecnológicas. Tenía como objetivo atraer empresas. ¿Vale? Lo que ocurre que la tecnología en tiempos participaba de las empresas posiblemente de una forma, digamos, más reactiva o incluso a veces preventiva, pero nunca decisoria. Hoy los departamentos de IT de cualquier empresa están en los consejos de dirección y toman decisiones de negocio, evidente. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la mayoría de las empresas que han venido a Aragón, en este caso que fueron a Aragón, eran empresas no tecnológicas. Es más, yo os diría
que de los trabajadores tecnológicos, el 60% de los trabajadores tecnológicos no están en consultoras, están en empresas normales y corrientes, que hacen lavadoras, colchones, coches. Esto es lo que hacen. Entonces, que es verdad que nosotros, como empresa tecnológica de 1.200 trabajadores, somos tremendamente intensivos en la búsqueda de estos profesionales porque es nuestro magma de trabajo. Pero igual los busca la Balay, la General Motors, Vueling, o sea, son absolutamente imprescindibles. Efectivamente, tienes mucha razón en ese sentido. Vale, vamos a dar paso ya a la clausura del evento con nuestro consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital, Juan Cruz Ibudosa. Pues yo no voy a clausurar más porque yo creo que el mensaje ha sido bastante meridiano. Necesitamos cambiar nuestras formas de actividad, necesitamos hacer un diagnóstico. Yo creo que el diagnóstico que ha hecho Miriam en su servicio es crítico para tomar decisiones. Y desde luego necesitamos comentar, y recojo el mensaje del final, que la política tiene sus tiempos, que vamos a trabajar a favor y no en contra, pero que no podemos parar y que la colaboración es la probablemente, yo creo que el otro día en el evento de Navarra Digital Territory que hubo, nuestro mensaje fue precisamente de colaboración. Hay que aprender de los que lo han hecho bien. En este caso estamos aprendiendo de lo que nos están contando tanto la Laura como Luis, como Pedro, como Ángel. Y yo creo que la tarea está un poco en la corresponsabilidad del futuro, ¿no? Yo creo que me quedo con una frase de todas que me ha gustado muchísimo, que es que la tecnología habilita, pero las personas transforman. Y añadiría, las personas transforman desde donde están. Y cada uno tiene que asumir la tarea de transformar el trozo que le toca de vida. Muchas gracias a todos. Y gracias por estar aquí. Chao. Hasta luego. Muchas gracias a vosotros. Venga. Gracias a todos. Gracias.